¿Qué pasa, gente? Estamos en un nuevo video para el canal New Pokémon Snap. Hay que seguir tomando fotos y desbloqueamos una nueva zona al final del episodio anterior. Así que bueno, vamos a ver de rápidamente, amigos. Es el bosque neblado. Uf, estoy emocionado por ver las especies que nos podríamos encontrar por esta zona. No sé, no sé. Puede ser espectacular un bosque. Será tipo planta, tipo. No sé, aunque haya neblina, me da que pensar que a lo mejor haya especies tipo fantasmas o algo así, ¿sabes? Uf, pero mira, estamos llegando. Se parece a el bosque de Pokémon Espada y Escudo, no me lo puedes negar. Es que está idéntico. Es Trevenant. Uf, va a estar complicado ver aquí. ¿Qué es esto? ¿Shift Tree? What the fuck? ¿Shift Tree? Joder, amigos, esto es épico, ¿eh? Demasiado épico. Mira, se va a poner en medio. Ojo, ¿qué se escuchó? Amigos. ¡Oh! ¡Un Kecleon! ¡Un Kecleon! ¿Es en serio? ¡Parécete! Es un Kecleon, amigos. Esto es. ¡Oh! ¡Qué brutal! Pero no le puedo tomar fotos, ¿se dieron cuenta? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La fuerza misteriosa está haciendo levitar a la roca. What the fuck? Me estás maltripeando, amigos. Me está maltripeando todo este asunto. Otro Trevenant. Sus ojos están espectaculares. A ver, es. Ojo, ¿qué es esta madre? Yo la tomo foto. Está bien esta zona, pero lo malo. Mira, otro Kecleon. ¿Cómo hago para que se vea, amigos? Es que se está ocultando el desgraciado y así. Joder, no, no veo nada, amigos. ¿Qué pasa? Y nos transportamos a otra zona. Un Pheasant. Amigos, Derdik. No, no, no. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Un Pheasant, pero hembra. ¿Qué? ¡Drampa! ¿What? Amigos, ¿qué Pokémon nos está. Otro Derdik? What? ¿Qué está pasando aquí? ¡Pancha mi Shiftry! Amigos, ¡qué espectacular! ¿Acá no me pasé alguna especie? No, parece que no. Pero míralo. ¡Míralo, míralo! ¿Por qué está así? Interactúa con la manzana. ¿Tú, Shiftry? Shiftry es muy feo, amigos. No soy fan de Shiftry, para ser honesto. Joder, no me esperaba ese cambio de lugar tan repentino. ¡Bulbasaur! Podemos. Uy, no le di, pero. ¿Pancham? ¿Te lo comes? No, no se come nada. ¡Bulbasaur! ¡Lol! No me lo esperaba. Un Pheasant en un nido. Espectacular. Otro Bulbasaur. Mira, está muy tranquilo, relajándose el cabrón. Vamos a aventarle esta madre. Vamos, una foto. Se enojó, amigos. Por cierto, tengo esto para hacerles el fenómeno Lumini, amigos. Esto lo hace brillar y no lo había visto. No lo habían visto ustedes, bueno, al menos en el canal, pero yo sí. Está genial, tienes que desbloquear eso, por cierto. Una pareja de Unfesa no se separan de su nido, pero solo había uno. Y vuelvo a la zona esta misteriosa. ¡Oh! Sousbuck, amigos, es Bambi. Es el padre de Bambi. Mira, qué bonito es Trevenant. Es espectacular Trevenant. ¿Se fue Sousbuck? Sí, se fue, ¿verdad? Le tomo otra foto de Cristaflor. Mira, aquí está. Joder, el puñetero Bambi, amigos. Ahí hay otro Trevenant. Ojo, ojo que se interactúa. Ah, oh, mira, es que dan mucho miedo. Uf, pensé que estaba sosteniendo algo con su mano, pero no. Está bastante normal. Vamos a despertar a ese tipo. Ojo que ahí hay algo. Perfecto. No hizo nada interesante. Me gusta más la zona donde es normal todo esto. No tan. Tan nubloso, porque al final de cuentas no vemos a tantas especies y aparte las pocas que vemos, ¡Spur! Se ven muy borrosas. Joder, ¿cómo hago que qué? ¡Joder! 3000 de IQ, varios. Sí lo pensé, amigos. Sí lo pensé y funcionó. Joder, soy el putísimo amo, amigos. Soy el putísimo amo. Hice aparecer un Kecleon. Vamos a aventar esto, que no lo he hecho mucho. No sé si esto influye en la valoración de las fotos. Si me darán más puntos. Vamos a tomar de acá. Perfecto. O algo. No estoy para nada. ¡Oh! What the fuck. Esos Pokémon dan bastante miedo, amigos.
Pero bastante miedo es Spurro. O sea, sus ojos están como que, what the fuck, nigga. Me das miedo. Ok, aquí había un cristal, pero no le tomé foto. Ok, amigos. Esto tiene pinta de estar terminando. Últimamente las zonas son más extensas, o soy yo. No sé si es impresión mía. Mira esto. ¡Oh, Big Weird! Volvemos otra vez a la zona normal, amigos. Big Weird. Voltea, por favor. Voltea, por favor. No voltea. Ni con música. Joder, amigos. ¿Y por qué están desapareciendo? ¿O soy yo? Ah. Un Pheasant volando. Vamos acá. Perfecto. No estuvo mal esa foto. El Pancha. Me gusta mucho Pancha, amigos. ¿Te comes la manzana? Se asustó. Pobre cabrón. Cuando evoluciona Pangoro me va a putear, amigos. Eso sí que estoy segurísimo. A ver, ¿qué más me puedo estar perdiendo? Creo que nada. Ok, estoy escuchando la voz de un Pokémon y eso me perturba porque ¿qué puede ser? Drampa, amigos. No, ah, maldita cosa esta. Qué crión, por cierto, vuelve a aparecer. Le tomo otras fotos. Se la sudó la comida. Ay, qué concha, Trodrampa. Vamos, una foto bien. Bulbasaur, Bulbasaur, quiero tomarte una foto bien. Volva, Volva, Volva. No le di, ¿es en serio que no le di? Bueno, aquí puedo explorar algo. Mira, ya le di a Bulbasaur. ¿Qué puedo explorar? Esto. Unas ruinas muy antiguas. Interesante cuestión. Ya se va a acabar la fase, amigos. Ya no está Bulbasaur. Joder, joder, joder. Nah, ya, parece que va a ser el final, amigos. No pude tomar muchas más fotos. Me hubiera encantado un poquito más, pero bueno. No estuvo para nada mal. Pero para nada mal. Estoy escuchando la voz de un Pokémon. Pero no sé de dónde proviene. Me perturba un poco. Pero completada esta zona. Fue impresionante. Me encantó, la verdad. Vamos a ver qué nos dice el profesor y cómo estarán nuestras fotos, que eso también me interesa. Bastantes Pokémon, ¿eh? Ir variando entre la neblina y lo normal fue brutal. Ha descubierto muchas cosas, sí, muchas especies que no había visto antes. Selección automática y se las mostramos. Califícamelas, profesor. A ver. Trevenant. Uf. Nah. Muy lejos de espalda. Uf. A pesar de todo, no estuvo mal. Me dio buena valoración. Spur. Justo cuando estaba siendo psíquico para levitar o algo así. Está bien, pero hasta muy lejos. Sí, no, no. No fue muy buena. Shift Tree. Mira, esa es muy buena. No me jodas porque esa está buenarda, amigo. Me saqué el nepe. Ah, era para más, amigos. Era para Estrella de Jesucristo, la verdad. Big Weird. Nunca conseguí hacer que Big Weird volteara. No sé por qué. Pero bueno, no estuvo mal la foto de todas formas. Kecleon, mira, Kecleon ahí colgado. Nah, esta es muy buena. Esta es rango Jesús. Sí, es perfecta. ¿No? ¿Qué? ¿Por qué no me están dando la máxima valoración? Me está denigrando. Unfezant. Ok. Oh, esta me dio muy buen puntaje. Y eso que, para ser sincero, no la creo tan buena porque no se ve su cabeza completamente. Pero bueno, así es este juego y no me quejo. Derding, esta también está muy buena. Muy, pero que muy buena. ¿Qué tanto me da? Sí, está genialítica. Ahí está Pancham. Uf, Pancham con el bambú, no me había percatado. porque es un oso, ¿sabes? Y ese tipo de osos, más bien un panda. Comen bambú. Drampa. Nah, esa es una mierda de foto, amigos. Incluso diría que tomé una mejor a esa. Pero me dio bastante valoración, sorprendentemente. Bulbasaur. Uy, el Bulbasaur relajado. El encuadre me salió muy bien. Eso sí que es verdad. Pero nada, muy lejos. Sauzbuk, el Bambi. Es imponente, Bambi. ¿Cuánto me da? Tampoco creo que tanto. Oh, sí, me la calificó muy bien. Ok. No era lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Puedo elegir, voy a preferir la de antes, sin lugar a dudas. ¿Y ahora qué me dices, profesor? ¿Desbloqueé algo nuevo? ¿Subo de nivel? Dime que subo de nivel, por favor. Dime. ¡Oh! Últimamente estoy subiendo de nivel a la primera. Espectacular. Ok, ¿me desbloqueé algo nuevo? No, no me desbloquea nada nuevo. Simplemente me da regalos. O si sí me desbloquea. Sí, creo que cuando me dice si voy a desbloquear es después de estos regalos. ¡Sí! ¡Perfecto!
La investigación está avanzando. Un comunicado, amigos. Esto es lo que yo quería. Vamos al campamento base y a ver qué nos comunica el profesor. Una nueva zona, por favor. Una nueva zona. Me encantó el bosque. Al principio está un poco, no sé, un poco mal el tema de la neblina. Pero te lo va cambiando con zonas normales. Y eso también me gustó. O sea, no sé, esas transiciones estuvieron muy frescas. ¿Tú qué me dices, niño? O sea, ¿este niño qué? Te juro que nadie quería ver a un niño en este juego. Ese tipo no aporta nada. Me imagino al desarrollador de esto. Oye, ¿y si metemos a este cabrón? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Creo que a la gente le va a gustar. Pues no, yo creo que todo el mundo lo odia. ¿A qué no sabes lo que hemos descubierto mientras estabas afuera? Vas a fliparlo en colores. Ay, no puedo con esto. Es que ¿cómo me lo voy a tomar en serio? Profesor, venga a contarle las novedades. Voy, voy, no seas impaciente. Hemos detectado unas cantidades ingentes de energía procedentes de las profundidades del bosque. ¿Otra zona? No cabe duda de que se trata de otro Pokémon. ¡Pokémon Lumini! No vimos uno desde el Meganium, ¿recuerdan? E incluso me aventuraría a decir que las ruinas que avistamos por la zona seguramente guardan algún tipo de relación. Uf. Cuento con que vayas a investigarlo en cuanto estés preparado. Ok. Vamos a ver a otro Pokémon Lumini. Va a ser espectacular. Espectacular. Pues bueno, bosque cambiante. Zona Lumini. No he desbloqueado las zonas Lumini de otros lugares, ahora que lo pienso. Solo el de Floreo, que fue el obligatorio para la historia. Está interesante. Mira cómo va cambiando el recorrido. Está bastante extraño. ¿Serán los Pokémon los que te transportan entre el bosque con niebla y el normal? Interesante. Zona Lumini. ¿Qué Pokémon será el protagonista de esta zona? Joder. Joder, no lo sé. No lo sé, pero estoy emocionado. Bien. Uf. Escena, amigos. Ojo. ¡No! ¡No! ¡Te puto crío! ¡Milotic! Es que Milotic es hermoso, amigos. Me voy a venir con esto, es Milotic. No le puedo aventar esto, amigos, porque va haciendo sus cosas raras, pero mira, es precioso. No interactúa con música, ok. Joder, joder, joder. Le va a tomar un montón de fotos. Que al final de cuentas solo aparece Milotic. Está bastante fresco, amigos. Es que es hermoso. Y mira cómo brilla. Mira cómo brilla. Está espectacular. Milotic es la mamada. Es el Pokémon más bello. O al menos de los más bellos, sin lugar a dudas. Es que es hermoso. Hermosa, más bien, porque es hembra. Ok, no, no te vayas, Milotic. ¿Me puedo sumergir? ¿Por qué no le lanzas una Blanzana cuando esté buceando? Lo intenté, pero no hizo nada. De hecho, no hizo, no lo intenté. Sí, lo que intenté fue aventarle esta madre, pero no funcionó. Fue aventarle una manzana. Qué bueno que me recordó el puñetero Todd. Mira, se van las manzanas. A ver, Milotic. Vamos. Agárrala. Oh, perfecto. No, no de 10, ¿en serio? Vamos. No se la come. Nos tendría que dar de ex. Ojo, ojo, que reaccionó. ¿A dónde va? Ah, mira, creo que tengo que darle justo en su cuerpo para que pueda venir. Midotic, no, no quiero que se acabe la fase y sin ver eso. Por cierto, qué bonito se ve. Vamos, Midotic. Midotic, déjate. Ahí lo golpeé. Ahí lo golpeé, estoy seguro. Estoy seguro que lo golpeé. Ahí lo volví a golpear. Lo estoy golpeando, amigos, pero no, no parece que haga nada. Y si se la pongo de frente, justo aquí. Justo ahí. No, 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 se la suda, amigos. El maldito Todd me troleó. Me troleó totalmente. Segunda zona Lumini que veo. Nada, no hace nada, amigo. Uf, pensé que por un momento iba a reaccionar a eso, pero no fue así. Milotic, déjate de sacar más fotos. Vamos. Nah, pero es que no hace nada el maldito Milotic. Joder. Pero qué hermoso, qué precioso eres. El juego se ve muy bonito, en serio. Otra cosa no, pero eso. En eso no queda para nada mal. Joder, se mueve muy rápido. Vamos, no.
Puta madre. Midotic. ¡Ah! Creo que le di bien ahí. Pero pues solo el cuerpo. Está siendo muy complicado. Mira, le aviento otras manzanas. Otras manzanas. Se está acercando mucho. Uy, pensé que había salido del agua. En algún momento. Vamos. No. No, 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 no. ¿Por qué salió ahí? No entiendo. Mira. Pude haber aprovechado para aventar de esta justo cuando asomó la cabeza. Ya se va a ir, ¿verdad? Ah, ¿cómo no lo pensé en su tiempo? Sí, ya se va. Yo creo que ya se va definitivamente. ¿O no? Uf, parece que sí. Parece que sí. ¿O no? ¿Te imaginas que aparece de la nada otra vez? Milote. ¿Qué otros Pokémon Luminis habrán? Su que no lo tengo para nada claro. ¿Puede desaparecer o qué, Midotic? No aparece, amigos. No aparece por ningún lado. Lo hemos perdido de vista, sí, ya me di cuenta. Yeah. Ok, volver al campamento justo gracias a esta madre. Amigos, estuvo bien, estuvo bien. Creo que le saqué una foto muy buena. Pero me hubiera gustado aventar de... esa madre para que brillara, ese orbe. Hubiera sido lo ideal, pero no, no se dejó. Bueno, sí, sí se dejó. No sé si hubiera sido posible, pero se me durmió bastante. De igual forma, creo que estuvo bien. Tenemos mucho de lo que hablar, pero antes de nada, valoremos las fotos que ha sacado. Ok, pues vamos a elegir la mejor. Solo tenemos una especie. ¿No hay fotos para mostrar? ¿Qué? ¿Cómo que no hay fotos para mostrar? Si te la he mostrado. Bueno, no te lo he mostrado, pero no me has dejado. Ese Midotic tenía unos motivos brillantes muy llamativos. Intenta fotografiarlos la próxima vez. ¿What? ¿Qué? ¿Qué concha, amigos? No me dejó. ¡Lol! Hice que se sumergiera a la superficie, amigos. Se saliera a la superficie y mala... ¡Oh! Creo que con esto ya está en estado Lumini, amigos. Lo conseguí. Joder, qué bonito es, pero mira, mira, mira cómo se le ve. Eso, son como venas, what the fuck. Amigos, es espectacular. Es espectacular, antes no estaba en estado Lumini, pero soy retrasado, amigos. Y por fin lo conseguí. Lo que tienes que hacer es darle justo con una manzana. Según yo ya lo había hecho antes, pero no, tienes que darle justamente para que salga y luego aventar una de estas cositas y así... estará en estado Lumini, mira, ya no lo está. ¡Lo tengo! Por fin le tomé una foto en estado Lumini. Joder, me costó, me costó. Pero por fin, amigos, espero que esta sí me la valga. Por favor, profesor, tenemos mucho de lo que hablar. Valoremos las fotos, ok. Pues vamos a enseñarles la mejor. Y creo que me salió una muy buena. ¿La cuál es esa, amigos? Vamos a verla ahora un poco más grande. Profesor, estuvo de putísima madre, no me jodas. Mira, mira. Estuvo bien, se ve prácticamente todo su cuerpo. Así que Midotic es el Pokémon Lumini de Bellus. Aún no consigo creerme que hayas conseguido sacarle una foto. Yo sí me lo creo. ¿Cuánto de valoración? Uf, no, va a estar muy fresco, va a estar muy fresco, amigos. Casi 5000. Una foto espectacular, a huevo que sí. Tengo talento para esto. Soy mejor que Peter Parker. Pero ya está. ¿Y subo de nivel? ¿Subiré de nivel? Dime que sí. Dime que sí, tengo que subir. A huevo que subo de nivel. Claro, con esa foto nivel Jesucristo era obvio. Veo que llevas muy bien la investigación. La próxima vez, sí, sí. Pequeños cambios. Con Milotic también, imagino. Está interesante. Has conseguido filtros. Oh, filtros. Incluso desbloqueamos filtros. Está genial. A propósito, joder, sí, dámelo, dámelo, dámelo nuevo. Ahora que hemos recabado suficiente información acerca de los Pokémon Lumini, tengo un comunicado que hacer y estoy emocionado por escucharlo. Son muy buenas noticias. Te lo comento todo en cuanto regreses al campamento base. ¿Una nueva zona? ¿Cuántas zonas serán? Eso es algo que todavía no sé, pero... si vamos desbloqueando más, mucho mejor. Obviamente no me voy a quejar. Estoy emocionado, amigos. Segunda zona Lumini que investigo. Y me sorprendió, Milotic. O sea, qué tremendo Pokémon para estar en ese estado. Ya llevamos Meganium y Milotic. Obviamente hay mínimo uno por zona. Era esperar que en esta isla también hubiese Pokémon Lumini. Esto nos lleva a pensar que tal vez la leyenda de Densis se fundamente en hechos reales. Sí, claro, obvio. Ya, pero la leyenda cuenta que los Pokémon nos salvaron de un gran cataclismo hace muchísimo tiempo. ¿Realmente pasó algo así?
Todo sugiere que hace referencia a la caída de un meteorito. ¿Te imaginas que vamos a un meteorito donde cayó un meteorito? Concretamente, el meteorito Teluria, que llegó a la Tierra hace unos 2000 años. ¿Vamos para allá? Ojo. Veamos, según la leyenda, la energía de los Pokémon Lumini se extendió por toda la región, haciendo que todos los Pokémon comenzasen a irradiar luz. De ahí viene el fenómeno. Tiene cierto sentido. Y lo investigaré. Sin embargo, yo tengo otra teoría. ¿Otra teoría de este tipo? Yo creo que todos los Pokémon comenzaron a brillar bajo el influjo del meteorito Teluria, ¿ok? Y que los Pokémon Lumini no son más que el resultado de una mayor exposición a su radiación. ¿Quiere decir que la leyenda está equivocada? Aún es pronto para sacar conclusiones. Es ahí donde radica la importancia de nuestras investigaciones. Pues ok. ¿Y entonces qué quieres que haga, cabrón? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Oh, Todd, perfecto. Me habla el papucho. Hola, ¿qué tal marcha la investigación? Ya sé que normalmente os lleváis el Neo One a otras islas, pero ¿por qué no probáis a usarlo para sacar fotos aquí en el campamento? Oh, brutal. Seguro que os ayuda a descubrir nuevas facetas de los Pokémon que frecuentan esta zona. Cuando estéis en el campamento base, veréis un icono en la esquina superior izquierda. Seleccionadlo y listo. No tiene por qué ser ahora, pero os recomiendo que deis una vueltecita cuando os venga bien. Pues eso está interesante. Mira, imagino que podré tomar de foto de Stoutland y a todos que pasan por aquí. Pues está bien, amigos. Eso lo haremos el siguiente episodio. Quiero ver si se me desbloquea algo. No, no se me desbloqueó nada. Pues bueno, amigos, vamos a hacer esto de fotografiar el campamento y más en el siguiente episodio. Yo lo dejo por aquí. Si te ha gustado, puedes dejar tu like, comentar y suscribirte. También me ayudarías mucho si compartes con tus amigos. Pero nada más, nos vemos en un siguiente video. Adiós.